Podríamos considerar que dentro del catálogo de BMW el 90% de sus modelos son motocicletas racionales y un tanto por ciento pequeños son menos racionales. Entre ellas encontramos la R90 Racer, un modelo que nació a partir del Concept 90 que en 2013 presentó BMW de la mano de Roland Sands. Pero en 2014 la versión que llegó a la serie, la R90, no se pareció a ese concepto 90. Se pareció más a una moto, podríamos decir, normal, con una postura de conducción más ergonómica y sin carenado. Ha sido en 2017 cuando BMW ha decidido ampliar la gama dado el resultado y las buenas ventas que tuvo la R90. Y así llegamos a las Scrambler, Pure y esta Racer, que como podéis ver es una moto por ergonomía más próxima a la competición que a una moto de calle. Aunque lo más lógico hubiera sido que esta Racer se convirtiera en el tope de la gama 90, en BMW han decidido dejarla como una alternativa más económica a la versión hasta ahora conocida. Así pues, sobre la base de la Pure, la más deportiva y llamativa Racer se sitúa como la menos racional de la gama, o mejor dicho, la más radical. Polivalencia y versatilidad no son los adjetivos que la definen, no. Porque la esencia de la competición está latente en cada uno de sus exclusivos detalles. Los semimanillares, las estriberas retrasadas, el redondeado carenado junto a unos retrovisores exclusivos, las llantas de aluminio y, por supuesto, los colores de BMW Motorsport. Todos ellos detalles indicativos de encontrarnos ante una versión que se quiere desmarcar claramente del resto. Enfocada al público más apasionado y que no busca una máquina para el día a día. Para tal fin, cualquiera de las demás opciones serán mejor alternativa, sin duda. Una Scrambler, la Pure o la próxima en llegar que será la Urban GS. Partiendo de la base mecánica de la 90 y adaptada a los requerimientos de la normativa Euro 4, la Racer es puro carácter. El que ofrece un boxer de 110 caballos a través de su caja de cambios de 6 velocidades y una transmisión final por cardán. Una parte ciclo esencial, con horquilla delantera convencional o el amortiguador trasero con regulaciones de precarga y rebote, son elementos susceptibles de mejoras y para aquellos que quieran personalizarla. Por otro lado, una pena, ya que de serie es lo suficientemente atractiva como para no complicarse. Así pues, una Racer con las suspensiones y frenos de la 90 hubiera sido más lógica, ya que sus potenciales clientes podrían ser prácticamente los mismos, aunque fuese más cara aún. Pero volvamos a lo que sí tiene. Esta Racer comparte el doble reloj, velocímetro y tacómetro de la R90 más cara del catálogo, con la redundancia del logo BMW Motorrad escrita en ambos. Sí, ya queda claro que es una BMW y por partida doble. Si bien la información es completa, se echan en falta un medidor de nivel de combustible, el de autonomía o un indicador de temperatura ambiente, y sobran algunos como el tiempo de conducción, el de velocidad media o el nivel de carga de la batería. No obstante, funcionalidades como la posibilidad de regular la intensidad de la luz de relojes en 5 niveles son bienvenidas en una moto de este estilo, que también incluye una toma de corriente en el lateral izquierdo, justo encima del cilindro. Además, se pueden incluir opciones como el control de tracción y los puños calefactables. ¿Recomendables? Posiblemente no. Lo que queda patente desde el inicio es el buen acabado general y que se ve reflejado en todas las piezas metálicas. Aunque bien es cierto que quizás podrían haber explorado con algún otro material más exclusivo para el carenado, tratándose de una moto de más de 14.000 euros. ¿Por qué no uno de carbono? Pero ahora vayamos a la acción. Pongamos su motor boxer en marcha. Sintamos las sacudidas de los dos cilindros intentando escapar por los laterales. El escape ruge y explosiona al reducir, es contundente, de esos que unos odian y otros adoran. A bajas revoluciones el motor es suave, más de lo esperado.
La inserción de marchas es efectiva y, sobre todo en el momento de abrir gas sin contemplaciones, el carácter se transforma hacia el lado más salvaje. Los 110 caballos dan para mucho y el buen escalonamiento de las relaciones permite ir en cualquier marcha a cualquier régimen sin problema alguno. El amortiguador de dirección hace su función a la perfección y junto a unas cotas específicas para esta versión en el ángulo de dirección, avance y la distancia entre ejes, la Racer se desenvuelve perfectamente circulando a ritmos muy altos. No obstante, hay que hacer algo más de fuerza en la entrada de curva respecto a cualquiera de sus hermanas de gama, aunque el buen equilibrio general enmascara dicho aspecto. Envuelto en una imagen como la de esta Racer, han hecho ganar en número de fans y, lejos de sacar los puntos negativos de dicha mecánica, se ven abducidos por el resultado final del conjunto. Sin ser un fan de los motores boxer de la marca, he de reconocer que desde que probé la primera R90 en 2014, mi percepción cambió. El caso es que en ese mismo momento empecé a perdonar esos vaivenes típicos, las vibraciones o las sacudidas al subir y bajar de marchas sin miramientos. La Racer embauca desde el principio como una buena moto de carreras, perdón, con aspecto de carreras. Sí, en ciudad no es ni por asomo una moto cómoda, pero eso ya lo sabíamos. Tampoco lo es en autopista, donde llevar la misma postura durante mucho tiempo hace mella en las palmas de las manos. El único terreno, pues, donde podríamos disfrutar realmente de ella es en las carreteras con muchas curvas, donde haya que moverse del asiento de un lado a otro, o por qué no, en un circuito. Evidentemente, en tal escenario, la imposibilidad de regular el tren delantero, los frenos o unos neumáticos más turísticos que deportivos simplemente permitirían rodar sin buscar el máximo rendimiento del conjunto. Por supuesto que con la R90 Racer acabas con el trasero un poco dolorido, las palmas de las manos reventadas y algo aturdido por las vibraciones, pero al quitarte el casco, la sonrisa en la cara de oreja a oreja merece la pena. Es una auténtica moto, para los más auténticos. Como habéis visto, esta no pretende ser la moto más versátil y más cómoda del catálogo de BMW, pero sí una de las más llamativas, y los colores de BMW Motorsport que aquí están presentes son una muestra de ello. Lanzamos un órdago a BMW, ¿por qué no una R90 Racer todavía más radical? Con las suspensiones, por ejemplo, de la R90 original que sacaron en 2014, y ¿por qué no? Un poco más de potencia. ¿La veremos en el futuro? ¿Sí o no?